Hola, soy Julio Briseño. Me da mucho gusto presentarles esta cápsula filarmónica con el tema Los fantásticos metales de la sinfonía fantástica. Primera parte, el cornetín. El extraordinario compositor francés Héctor Berlioz tenía una especial atracción por los instrumentos de metal. Y eso que en su época la evolución de los metales aún se encontraba en un proceso de experimentación. Berlioz no conocía la tuba como la conocemos hoy en día. La trompeta natural todavía seguía utilizándose en muchos lugares de Europa. Los cornistas necesitaban un equipo de varios instrumentos en distintas tonalidades o bien un paquete de tubos adicionales para cambiar la tonalidad de sus instrumentos. Y los tromones apenas mostraban una tímida tendencia a ampliar el diámetro de la campana. De las tres pulgadas del sacabuche barroco a las cinco o seis pulgadas del trombón del siglo XIX, y todo eso en ruta hacia las ocho pulgadas y media de diámetro de la campana de un trombón tenor que en promedio se usa hoy en todo el mundo. En la partitura de su Sinfonía Fantástica, Berlioz presenta una sección de metales integrada por los siguientes instrumentos: cuatro cornos con estas variantes. Para el primer movimiento, Berlioz pide que el primer y segundo cornos toquen instrumentos en mi bemol, el tercer y cuarto en do. Para el segundo movimiento, cornos 1 y 2 en mi natural, cornos 3 y 4 en do. En el tercer movimiento, el compositor pide cornos 1 y 2 en fa, el tercer corno en mi bemol y el cuarto corno en do. Para el cuarto movimiento, Cornos 1 y 2 en Si bemol grave, para los cornos 3 y 4 en Mi bemol. Y para el quinto movimiento, el último movimiento de la sinfonía, los cornos 1 y 2 deben tocar cornos en Mi bemol y los cornos 3 y 4 en Do. Hoy en día los cornistas acostumbran transportar, que es la palabra técnica que se usa en música, para enfrentar esas variantes en las tonalidades plasmadas en una partitura, sobre todo de ese periodo. Pero en su momento los cornistas tenían que cambiar de un instrumento a otro porque esa era la característica de la tonalidad de la fabricación normal de cada instrumento. De manera que un cornista te tenía que llegar, como lo mencioné antes, con un buen equipo de instrumentos o bien con un buen lote de tubería especializada para poder hacer la conversión a la tonalidad específica. En el caso de las trompetas, Berlioz, para la Sinfonía Fantástica, hacía un diseño de dos pares, dos cornetines y dos trompetas. Los cornetines que pide la sinfonía son, en el primer movimiento, primer y segundo cornetín en Si bemol. Para el segundo movimiento, que es el, la parte que nos va a ocupar en esta cápsula, el compositor escribió una, par, una parte para cornetín solo en La. En el cuarto movimiento, es un dato muy interesante. Porque la partitura original de Berlioz pide claramente una trompeta con pistones en mi bemol. Ahora bien, hay un dato muy interesante que vale la pena tomar en cuenta. Eh, la partitura de Braikov, publicada en 1900, que fue una revisión de Felix Weingartner, muestra un cambio, un cambio notable, eh, en donde en lugar de la, de la trompeta con pistones en mi bemol original de Berlioz, esta edición de 1900 pide dos cornetines de pistones en si bemol. Pero no termina ahí el cambio, porque además aparece una segunda voz agregada que no está en el original de Berlioz. Eh, para el quinto movimiento, eh, Berlioz pide dos trompetas con pistones en mi bemol. Es interesante que a veces utiliza el término pistones y, y en otras ocasiones trompetas. Ahora, en este caso, en la edición de Breitkopf, la revisión de Weingartner, se cambió a dos cornetines en si bemol. Para las trompetas, Berlioz pide en el primer movimiento trompetas en Do, el segundo y tercer movimiento no hay trompetas, y en el cuarto movimiento las dos trompetas en Si bemol, y finalmente en el quinto movimiento dos trompetas en Mi bemol. Aquí también podemos ver una serie de diversos instrumentos en varias tonalidades. En el caso de los trombones, que también es otro dato interesantísimo, Berlioz anota en su partitura manuscrita que debe ser trombón alto, Tenor y bajo, a la usanza, pues prácticamente desde la época de la música barroca y luego de la música clásica. Es el esquema utilizado por Mozart, Beethoven, Haydn y que también utiliza el propio Berlioz. Y termina con dos oficleidos. Vamos a hablar enseguida de qué es esto. Berlioz pone un énfasis muy interesante y a mí me parece digno de tomar en cuenta en la exigencia de utilizar un trombón alto. Y dice el compositor, la parte de trombón alto no se debe tocar con un trombón grande como se acostumbra en Francia. Exijo, y esa es la palabra que utiliza de la mano de Berlioz, exijo que se toque con un trombón alto de verdad. Es un mensaje que debemos de transmitir hoy en día a todos nuestros colegas en el mundo para tocar esta sinfonía fantástica. Sin embargo, en la edición de Breitkopf de 1900, Aparecen simple y sencillamente como tres trombones, los dos primeros escritos en clave de tenor y el tercero en clave de bajo. Es muy importante mencionar que Berlioz fue uno de los grandes teóricos de los instrumentos musicales. Eso quedó demostrado en su Gran Tratado de Instrumentación y Orquestación, escrito en 1843. Libro de gran trascendencia, tanto en el campo de la composición, como en el de la enseñanza a nivel superior. No hay duda de que Berlioz fue un profundo conocedor de las características particulares de cada instrumento de la orquesta. Sobre el oficleido, la partitura de la edición de 1900 de Breitkopf hace un cambio y simplemente señala dos tubas en lugar de los oficleidos originales. Siendo un instrumento poco conocido, para muchos, el oficleido es una especie de antecesor de la tuba, cosa que queda para una profunda discusión posterior. En la siguiente cápsula filarmónica dedicaremos el tema a este instrumento tan peculiar, que llamó la atención no solo de Berlioz, sino de la mayoría de los compositores de gran parte del siglo XIX, incluyendo, por supuesto, al gran compositor mexicano Melesio Morales. Como se puede ver, la partitura original de Berlioz ha sufrido de una erosión instrumental al paso de los años. Lamentablemente, no es el único caso. Afortunadamente, hoy en día, cada vez son más los músicos e investigadores comprometidos con la fidelidad histórica. Y gracias a eso, es posible recuperar un concepto de sonido que pueda ofrecer colores y texturas más cercanas a la intención del compositor. Es como poder mirar y disfrutar la obra de un gran pintor con sus texturas y sus colores originales. La sensibilidad del espectador, ya sea a través del oído o de la vista, necesita desarrollarse a partir de estímulos que ofrezcan referencias más cercanas a los legítimos propósitos de la obra de arte. Por muchas ventajas y comodidades que nos ofrezca el avance de la tecnología, nada es igual al placer de disfrutar una obra de arte en su ambiente natural. Berlioz compuso esta sinfonía en 1830. Luego de algunas revisiones completó la última versión en 1855. En el desarrollo de las fantásticas ideas musicales de Berlioz, un instrumento llamó su atención, el cornetín. Como suele suceder con los grandes compositores, la atracción hacia un instrumento en particular se produce por la presencia de un artista excepcional. En el caso de Berlioz, fue gracias al famoso virtuoso francés del cornetín del siglo XIX, Jean-Baptiste Arban. Arban era 22 años más joven que Berlioz. Sin embargo, su brillante carrera como ejecutante del cornetín, que le llevó a los escenarios europeos más importantes, causó una gran impresión en el compositor. El cornetín se utilizaba en varios países como parte de una transición desde las trompetas naturales hacia los nuevos diseños que fueron apareciendo durante el siglo XIX con mecanismos novedosos que permitían que el ejecutante pudiera tocar más sonidos que los tonos naturales de una serie de armónicos. Aquí vemos en pantalla un cornetín alemán de 1830 en sol, con un elaborado mecanismo de dos palancas que activan un sistema de pistones dobles, con la posibilidad de ampliar la escala de notas del ejecutante. Es posible suponer que este incipiente mecanismo pudiera haber presentado algunas limitaciones para el ejecutante. Enseguida tenemos un cornetín de la marca Courtois, fabricado en París a mediados del siglo XIX, con tres pistones del sistema inventado por Stölzl. Heinrich Stölzel fue un músico alemán nacido en 1777. Tocaba el corno y sentía la necesidad de ampliar las posibilidades de su instrumento. En 1814 inventó el sistema de válvulas que dio lugar a los grandes cambios en el diseño de todos los instrumentos de metal a lo largo del siglo XIX. En 1815, un diario especializado en noticias musicales publicó la siguiente nota, firmada por el director del teatro de Breslau. Nuevo invento. El músico de cámara Heinrich Stolzel de la Alta Silesia ha ideado para la perfección del corno un mecanismo simple mediante el cual se puede obtener una escala cromática de casi tres octavas, con todas las notas no naturales claras y fuertes, y similar en sonido a las notas naturales. Esto se consigue mediante dos palancas para la mano derecha. Stelzel le ha presentado su invento al rey de Prusia y ahora espera un resultado favorable. Antes de la invención de la válvula, los instrumentos como el corno o la trompeta podían producir únicamente los sonidos de las series de armónicos de la tonalidad de cada instrumento. Aunque en el corno se desarrolló una técnica para tocar escalas completas utilizando la mano derecha cerrando la campana, consiguiendo con esto cambiar las notas por un semitono y otros intervalos adicionales. Aunque eso produce un efecto que cambia el timbre de esa nota. El trombón, por otro lado, desde sus orígenes contó con un sistema de tubos telescópicos que le han permitido generar las series de armónicos y escalas cromáticas de la misma forma que hoy en día. Aquí tenemos en pantalla un cuadro de 1834, mostrando al quinteto de metales de la familia Diston de Inglaterra. En esta imagen podemos ver un trombón, tres cornos naturales y una trompeta natural. En 1884, luego de conocer el trabajo del revolucionario constructor belga Adolf Sachs, estos músicos cambiaron sus instrumentos por una serie de saxores y otros instrumentos de pistones y válvulas diseñados en el taller de Sachs. Este dato es una clara muestra de la transición que vivieron los instrumentos de metal en esa época. Arfan colaboró directamente con dos de los fabricantes de instrumentos más importantes del siglo XIX, Adolf Sachs y Antoine Courtois, quien fabricó y puso a la venta una serie de cornetines y boquillas con el nombre del célebre virtuoso. Berlioz mantuvo una buena relación con grandes figuras del arte, la literatura y la música, sobre todo con quienes se identificaban con el movimiento del romanticismo francés. Entre sus amigos se contaba a Victor Hugo, Alejandro Dumas y Eugène Delacroix, entre otros. También tuvo una buena amistad con Adolphe Sachs, fortalecida por la personalidad transformadora y visionaria de ambos. Berlioz apoyó a Sachs en todas las formas posibles. Los nuevos instrumentos fabricados por Sachs no habían tenido una buena recepción al principio, de modo que el apoyo de alguien como Berlioz resultó crucial para el proyecto de Sachs. A pesar de eso, Sachs recibió el menosprecio de sus competidores quienes lo atacaron por todos los medios, incluyendo pleitos en los tribunales, y aunque al final ganó todos los juicios en su contra, tuvo que declararse en quiebra en varias ocasiones. Esta es una imagen de 1850 que muestra la fachada del taller de Sachs, ubicado en el número 48 y 50 de la Rue Saint-Georges en París. Enseguida vemos un par de grabados de 1848 del pintor y dibujante francés Edouard Renard, que muestran con gran detalle los trabajos que se realizaban al interior del taller. A Sachs se le debe el diseño y construcción de un amplio catálogo de instrumentos. En esta imagen vemos un cartel que presume el gran premio obtenido por Sachs en la exposición de 1867 y que anuncia el catálogo de varios de sus instrumentos, incluyendo el precio de algunos. Berlioz conoció personalmente a Jean-Baptiste Arban por medio de la amistad que ambos tenían con Adolf Sachs. En la carta que podemos ver ahora, Berlioz le escribe a Sachs pidiéndole lo siguiente que traigas a Arvan a mi casa uno de estos días con un cornetín en Si bemol y tu pequeña trompeta o saxor a la octava en Si bemol. Quiero estudiar las notas extremas en cada una de sus escalas y mostrarles a ustedes dos una tabla que acabo de hacer comparando el registro de cuatro instrumentos, el corno, la trompeta, el cornetín, y la pequeña trompeta. Aunque no hay evidencias directas de esa reunión, yo creo que realmente sucedió, ya que en la partitura holográfica de la Sinfonía Fantástica se ve que Berlioz decidió hacer un cambio importante en el segundo movimiento, agregar una parte solista de cornetín en una clara dedicatoria al virtuoso Jean-Baptiste Arban. En esta imagen se puede ver la línea adicional de la partitura en el pentagrama de abajo con la indicación. Cornet a pistón en A. La. Posiblemente no hay en el mundo de los metales un método más famoso que el de Arvans, como se le conoce generalmente. Por supuesto que ese nombre se deriva de la portada de la edición en inglés de Carl Fisher, donde, de acuerdo con el idioma, se le agrega el apóstrofe antes de la letra S, que indica pertenencia. Con el apóstrofe y la S, en la portada del método se afirma que es de Arban. En el idioma inglés a eso se le llama genitivo sajón, que es la construcción gramatical que se relaciona con posesión. El problema es que para muchas personas de habla hispana, el nombre del autor ha quedado grabado como Arbanz, cuando el nombre propio es cuádruple. Joseph Jean Baptiste Laurent que en español sería José Juan Bautista Lorenzo, y su apellido Arban, sin la S. Arban publicó su gran método completo para cornetín de pistones y saxor en 1864. Con 157 años de vigencia, debe ser uno de los materiales pedagógicos de mayor trascendencia en la enseñanza musical. Otro método muy conocido y con una enorme trascendencia es el método de solfeo del sacerdote, músico y compositor español Hilarión Eslava, escrito en 1846. 175 años de seguir siendo un material muy importante para el aprendizaje inicial de la música. El método de Arban no fue el único disponible en las escuelas de Francia de mediados del siglo XIX. En las siguientes imágenes podemos ver la portada de algunos otros métodos para cornetín y para trompeta de otros autores y profesores de varias escuelas. Además de ser un virtuoso del cornetín, Arban fue director de orquesta y compositor. Su catálogo de obras incluye piezas para piano y para orquesta, especialmente de música de salón, bailes populares de la época y arreglos diversos. Aquí vemos, entre otras que vamos a ver, la portada de esta pieza para piano, una cuadrilla titulada La guapa mexicana, con un marcado estilo de parodia. Además de una polca para cornetín y piano, y un arreglo para piano de fragmentos de la ópera cómica La hija del tambor mayor de Offenbach. Así que el deseo de Berlioz de agregar en la partitura de la Sinfonía Fantástica un solo obligado para cornetín dedicado a Arban es un reconocimiento a su brillante carrera como virtuoso. También lo inserta en el mejor lugar de su sinfonía. Aprovechando la experiencia de Arban en la música de baile, lo integra en este bello vals, como deseando que el cornetín adorne las líneas de la orquesta, como si fuera una serenata que haga intensificar el apasionado romanticismo del compositor. La Sinfonía Fantástica es una obra que no deja de sorprender. Sus contenidos muestran el poder creativo que nació de la colaboración entre genios. Tan solo en la portada del manuscrito original muestra textos de Víctor Hugo y Shakespeare. Y luego toda la energía que brota del magistral manejo que hace Berlioz de los instrumentos de la orquesta. Apoyado por lo menos en otros dos genios asombrosos, Sachs y Arban. Todo eso nos deja con la sensación de buscar más en cada página escrita por el compositor. Es deseable que el compositor trabaje de cerca con el intérprete. Si a ellos se suma el diseñador de la herramienta del intérprete, entonces tenemos un círculo ideal: creación. Idea, ejecución. Yo he trabajado de cerca con varios compositores. Ser parte de ese proceso cambia la forma y la intención de comunicar. Carlos Chávez escribió su última obra, El Concierto para tromón y Orquesta, en colaboración directa con Per Bredig, entonces trombonista principal de la orquesta del Met de Nueva York, produciendo una obra de grandes dimensiones que aún hoy no termina de ser comprendida. Chávez fue un gran visionario, con un legado más grande en su obra musical que en su obra administrativa. Con estas reflexiones, no nos queda sino afirmar que un verdadero artista siempre será un adelantado a su tiempo.